Buen camino, ya he llegado a Puerto Marín. La nieve cubrió Cebreiro y tuve que quedarme allí durante unos días. Esto me permitió descansar y conocer a muchos otros peregrinos. El siempre sonriente Klaus, que inició el camino en Roncesvalles, nos contó muchísimas anécdotas. La incansable andarina Filomena no paró de comentar lo mucho que desea llegar a Compostela. Como todos, yo también. Cada vez queda menos. Un último esfuerzo y podremos por fin visitar la tumba del apóstol. En el blog de la catequesis podréis ver algunos de los lugares por los que ha pasado Klaus en sus largos recorridos hasta Galicia. ¿Y cómo vais con el trabajo? ¿Seguís haciendo algo de tarea cada semana? Espero que sí. Marcho, que tengo que marchar. Cuando llegue a Santiago compartiré con vosotros mi alegría. ¡Buen camino! Ah, y recordad, el correo de la catequesis es catecasadeares@gmail.com. ¡Hasta pronto!